¿Cuál crees que sea la posibilidad de que la gente busque lo que estás publicando en las redes sociales? Están vendiendo por internet y tú aún no? Visita jaimebravo.com y aprende a vender en redes sociales fácil y rápido. Entra, aprende y ponlo en práctica. Jaimebravo.com Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Se ve mucha luz. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de segmentación en Facebook, segmentación en Facebook. Así que eh, vayan preparando sus preguntas porque el día de hoy voy a responder preguntas. Si tú dices Jaime, fíjate que estoy tratando de segmentar, pero no me funciona porque estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero no me llega gente que yo quiero. Dime cuál es tu negocio. Y yo te doy ideas de cómo podrías empezar a segmentar ese negocio. Te doy ideas inmediatamente. De hecho, de, de este momento comenzamos ya a hablar de segmentación. Segmentación, segmentación, segmentación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de segmentación? Tenemos que tener en cuenta que... Lo más importante en el tema de la segmentación, lo lejos, lejos, más importante en el tema de la segmentación es entender, entender que tu producto, tu servicio, se puede vender el mismo producto, el mismo servicio de manera diferente a cada tipo de personas. ¿Ya? A cada tipo de persona. Por ejemplo, aquí ya me empezaron a preguntar: restaurante de comida mexicana en Estados Unidos. ¿Ya? Comida mexicana en Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos? Porque no es lo mismo en Florida, en Texas, que no sé, en otro lugar donde hay. ¿ya? Entonces, yo diría que esto es, aunque vamos a hablar de segmentación, quiero que entiendan que la segmentación. Siempre va a tener una base, que es la parte de la segmentación, la base de la segmentación, que es geográfico, sexo y edad. En el caso tuyo de restaurante de, de, de comida mexicana, eh, la base por lo geográfico, el sexo y la edad ni te importa. Pero tú dices, Jaime, pero yo quiero llegar a mexicanos que estén aquí en Florida, por decir algo, ¿ya? Estén en Florida, Tocoma, Washington, acá dicen Washington. Quiero llegar a mexicanos que estén en Washington. ¿Cómo? Llegamos a mexicanos que estén en Washington. A ver, yo soy un extranjero que estoy en México, llevo más de ya casi, casi 20 años en México. Pero aún así, hasta el día de hoy no he dejado de hacer cosas que son solamente de un extranjero. Ejemplo, yo siempre estoy pendiente de las noticias en Chile, porque soy chileno. Siempre, siempre siguiendo el periódico más importante de Chile, siguiendo al presidente o presidenta de turno en Chile, eh, siguiendo al periódico local de la ciudad donde yo soy. Y eso es una forma en que uno encuentra a los mexicanos, por ejemplo, en, eh, en ciertos lugares de Estados Unidos o de Europa. Por ejemplo, eh, cuando queremos buscar, me ha tocado vender hasta pasteles. Pasteles de 15 años se los vendo a los papás que tienen hija de 15 años acá y que quieren pagar fácilmente allá y que se tengan listo el, el el pastel para su hija. A la hora de segmentar, de segmentar, aquí yo me aprovecho de cosas como, por ejemplo, voy a ir aquí, segmentación, me aprovecho de cosas como, por ejemplo, si estoy en Estados Unidos, si estoy en Europa, si estoy en algún lugar por ahí, ¿cómo encuentro un mexicano? Tengo que buscar cosas que sean muy locales. Que otro, porque el problema de un restaurante mexicano fuera es que dice que aquí hay muchos latinos, pero yo quiero llegar a mexicanos. Entonces tengo que poner ahí, no sé, tal vez algo. ¿En qué otro país? Guacamole, ¿no? Que le gusta el guacamole. Yucatán, guacamole andrips, Yucatán, guacamole andrips. Eh, la verdad es que se ha abierto. Esto es por intereses. Cualquier persona que haya escrito México, que busca algo de México, le va a aparecer. Pero bueno, es abierta al final del día porque es comida, medianamente abierta. ¿Ya? Doy cursos para el examen del UNAM. ¿Cómo puedo segmentar? Basado en edad, basado en padres con hijos de tal edad, ¿Ya? padres con hijos de tal edad. padres con hijos de tal edad aquí su sugerencia padres todos los padres con hijos de tal edad ya y también tienes que hacer dos campañas una para los chavos que le llegue directamente a ellos y otra para los eh, los papás una para los chavos y otra para los papás siempre tienes que entender que a los chavos lo emocionas hablándole sabiendo que es el chavo. Y al papá le llega por el tema de dinero. ¿Ya? El tema de dinero. Y pues tiene que ser la zona, si es de la UNAM, no sé, me imagino Ciudad de México o algo así. ¿Ya? Ciudad de México algo así. Entonces, basado en eso, basado también en las carreras, eh, basado en. Uy, un montón de cosas. Eh. Preuniversitario, ¿ya? Preuniversitario podría ser. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, a ver, busquémoslo. Preuniversitario, pero ese es. Preuniversitario, ese es de otro país. A ver si me aparece aquí. No, por eso me aparece de Chile. Es que en Chile se llama preuniversitario, en México. ¿Cómo se llama cuando.? Antes de ir a la universidad, eh, pre, ¿no? vamos a poner UNAM. Que tengan intereses en la UNAM. Lo que pasa es que le ponemos que tengan intereses en la UNAM y le ponemos. Eh, Que tengan intereses en la UNAM y que tengan la edad. Entonces, con eso ya lo hicimos. ¿Ok? Curso presencial y en línea. ¿Ok? Chicos, preguntas. A ver, preguntas. Preguntas. ¿Alguien más? Fíjense. Quiero que entiendan lo siguiente: la segmentación se divide en cuatro partes. Primero, lo geográfico. Luego lo demográfico, luego los intereses y el comportamiento. ¿Por qué es tan importante entender estas cuatro partes? Por una cosa muy simple, porque geográfico pues, siempre va, porque la, la segmentación base. Nadie puede hacer una campaña para todo el mundo, o sea, sí puedes, pero no, no debes hacer una campaña para todo el mundo porque en qué idioma la vas a poner, eh, cómo le vas a hablar, no se le habla igual a una persona de un lugar del mundo que a otra persona de otro lugar del mundo, si eso ni siquiera lo hacemos por ciudad, caray. ¿Ya? Geográfico. El sexo y la edad no se le habla igual a los hombres que a las mujeres, no se le habla igual a los jóvenes que a los adultos, no se le habla igual a diferentes personas. ¿Ya? Lo demográfico se refiere a algo que es tremendamente importante a la hora de la segmentación. Demográfico. Aquí está, chicos. Demográfico. Si ustedes hubieran sacarle provecho a esto demográfico, fíjense bien. Lo demográfico es esto: demográfico. Demográfico, educación, situación financiera, educación. O sea. Si tú quieres gente con cierta educación, imagínate que tú pones a alguien que tenga 40 años, pero que tenga, tenga educación de arquitecto. Pues es un arquitecto, educación doctor, pues es un doctor. ¿Ya? Pero la situación financiera, aunque esto aplica solamente para Estados Unidos, educación financiera es importante. ¿Ya? Educación financiera, intereses. Esto es muy abierto. Quedémonos en lo demográfico. Situación financiera, acontecimiento importante. Estas son cosas claves cuando se trata de vender regalos originales, cuando se trata de vender eventos, vender eh, bodas, eh, música para bodas, cierto tipo de servicios, videos, lo que sea. Ahí están. Amigos de recién casados, recién comprometidos, recién mudados, aniversarios próximos, cumpleaños próximos, mes de cumpleaños. Diferentes. Nueva relación, nuevo empleo, casados un año, tres meses, seis meses, comprometidos un año, seis meses, tres meses, padres, todos los padres con hijos pequeños, adulto preescolar, escolar, relación, situación sentimental, casado, comprometido, divorciado, en una relación. Todo esto es importante a la hora de, eh, de cierto tipo de servicios. Y fíjense un detallito: lo demográfico tiene la gran clave de que lo demográfico es confirmado. O sea, si. Le dice a Fei que quiere gente comprometida. Está comprometida de verdad. Si quiere gente casada, está casada de verdad. Si quiere gente que va a estar de aniversario, está de aniversario de verdad. Entonces los viajes, la música, los eventos, los mariachis, pues ahí los tienes, caray. Lo que sí, vamos a lo siguiente. Intereses tienen que tener mucho cuidado porque intereses es un tipo de segmentación demasiado abierta. Si tú segmentas por intereses, un el mira. Intereses de comida no refleja a nadie, a nadie, ni siquiera a los fines, hasta los fines, la gente fitness se echa una hamburguesa de vez en cuando. Compras, pues todos compramos, especialmente este fin de semana, todos compramos. Si tú vendes algo muy genérico, puedes decir, ah, bueno, yo quiero gente que compre, ¿ya? Compras de moda, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Deportiva de... Deportes al aire libre y actividad al aire libre. No refleja nada. Un adulto mayor hace deporte y actividad al aire libre como lo hace también un joven de 24 años. Entretenimiento. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los intereses es lo que más echa a perder las campañas de muchos de mis alumnos. Yo normalmente me la paso revisando campañas donde los intereses son los equivocados. Mientras que vamos a lo siguiente. Comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? El comportamiento es, oye, Face. Quiero gente que tú sepas que es una persona de nivel socioeconómico alto o nivel socioeconómico medio, o que tú sepas que es un viajero internacional frecuente, o que tú sepas que tiene la última computadora, el último celular, el último todo, que tú lo sepas, confirmado. Si tú haces una combinación de lo demográfico con el comportamiento, ¡puta uh, maravilla! Pero si de repente tú tienes la necesidad porque tu tipo de negocio lo requiere, tienes que hacer una segmentación basada en intereses, pero intereses de nicho, no cualquier interés, intereses ocultos, intereses especiales. Lo segmentas y lo lo combinas con el comportamiento, porque el comportamiento se utiliza mucho para decir qué es lo que quiero. Bueno. Dato demográfico interese qué es lo que quiero y el comportamiento se utiliza para como lo quiero. Lo quiero de nivel socioeconómico alto, lo quiero con carro, sin carro, soltero, eh, bueno, eh, viajero internacional y todo lo demás. Nivel socioeconómico. Anticipado en tecnología y todo ese tipo de cosas. Chicos, la segmentación es una de las grandes claves del mundo de las campañas. Saber segmentar es saber sacar un negocio delante de lo que tú quieras. La mayoría de la gente cree que falla y fracasa en su negocio por un montón de cosas. Acabo de ver una taquería que había por allí, bien bueno, pero seguramente se fueron porque creyeron que la ubicación era mala. No supieron hacer una campaña abierta. No supieron mantener una campaña, hacerse conocido, lanzar una campaña, ¡pum! Y hacer entregas a domicilio. Hoy en día la comida a domicilio hecha desde una casa normal es un éxito total. ¿Y alguien que puso un local no es capaz de levantar un negocio? ¿Por qué? ¿Porque espera que la gente llegue? No. Hoy en día no puedes esperar que la gente llegue contigo. Hoy tienes que lanzar campañas, segmentar bien y, y purificar un público. Una vez que purifiques un público, tengas un público tan puro, la campaña que tú lances va a funcionar. Para eso lo que tienes que hacer es separar. Por ejemplo, si tú te dedicas a las bodas, 15 años, eventos sociales, eventos para niños, tienes que tener una fanpage para cada uno de los negocios. No puedes tener una fanpage para todo porque vas a tener tu público exageradamente contaminado. Chile, mole y pozole, vamos, como dice en México. ¿Ok? Entonces la clave es divide, 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 divide y vencerás. ¿Ok, chicos? Muchísimas gracias. Aquí estamos. Les recuerdo, ya en unos días viene un diplomado online. Yo les cuento que ahora vamos a terminar ya, porque ya voy viajando para San Luis Potosí, donde voy a estar impartiendo una conferencia. Eh, perdón, un diplomado que empieza mañana en San Luis Potosí. Luego me voy a ir a Querétaro a dar una conferencia. Luego voy a estar en Guadalajara dando una conferencia en la Cámara de Comercio. Y pues ya se nos acaba el año y es lo último del año, ¿ok? Les comento también que a las personas que están que son alumnos máster o usuarios avanzados, tenemos un curso que vamos a dar ahora en diciembre, que es un curso avanzado de tres días teórico, ya, teórico, avanzado, para que hagan preguntas y para que vean todo lo que tiene que ver con todo tipo de campañas avanzadas. Solamente un curso para usuarios avanzados, ¿ok? Eh, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias y hasta aquí lo dejamos por hoy, por hoy. Cuídense mucho. Chao, chao. ¿Sabías que cuando generas una búsqueda en Google, ellos te dan los 10 resultados más buscados? ¿Te gustaría estar dentro de los primeros cuatro? ¿Cuál crees que sea la posibilidad de que la gente busque lo que estás publicando en las redes sociales? JaimeBravo.com Todos están vendiendo por internet, ¿y tú aún no? Visita jaimebravo.com y aprende a vender en redes sociales fácil y rápido. Entra, aprende y ponlo en práctica. jaimebravo.com.